qué lado viene, cuadra el carpetero, Luis. Carril izquierdo. Empezaron a apostar. Saludos para allá el señor Luis Oliva. Opa, güerito, hoy se le gana. Vaquero metiendo su carnita seca, así que allá junto a las barras señales, allá está la famosa y tradicional carne seca de ratón vaquero. Andale pues, ya por aquí, dentro del carril, vemos estos dos grandes animales rosazos, dos aviones, listos para despegar, afilando sus turbinas con sus dos diferentes pilotos. En las 275 yardas del chamaneco y el tapado de cuadra carpetero. Está en la mesa, así se vive esta bonita carrera. Desde El Paso se fueron a Oklahoma a una carrera de reclamación, allá en Remington para ser exactos, donde completaron la adquisición. $5,000 son para el traque, por un potro así fue la transacción.
compa Memo Villela. Lo ligero le vieron al correr. Esa alazán es rayado y dos salvo. Una mancha en su enanca le miré. Su dueño por el honor a su pueblo dijo matajar y lo nombraré. Pertenece a la cuadra 915. En Texas se estrenó en el farallón. Al Chicago de la cuadra Galleros por un cuerpo a los picos le ganó. Ese chacha era quien lo montaba y el Win-Win es un nuevo entrenador. Empezaba el trayecto de un cuaco, su propietario no se equivocó. El Matajari por todo el estado de lo mejor ya se consolidó. Para ser grande supera a los grandes y el Matajari ya muchos venció. Segunda con uno de pizzeros, un clarito le pintaba al galán. En 200 yardas contra el Pantoja, Matajari no se dejó ganar. Contra el padrino de la cuadra Iglesias, por delante llegaba el alazán. Contra el Colibrí perdió este caballo, la derrota llegó por un error. Para ver quién se lleva la victoria.